Rey Escorpión, el nacimiento de un guerrero. En tiempos remotos, en las tierras comprendidas entre los ríos Tigris y Éufrates, creció un poderoso reino llamado Akkad. Y durante generaciones, sus guerreros de élite, a los que llamaban los escorpiones negros, prevalecieron sobre las tribus vecinas. Unidos por su código de honor, luchar y morir hasta el último suspiro antes que abandonar a su amo, se convirtieron en preciados guardias personales de príncipes y emperadores. El más afamado guerrero de los escorpiones negros era Ashur. Pero en cuanto a su hijo, Mathayus, Ashur se negaba a permitir que el muchacho luchase por el honor de unirse a los escorpiones negros. Yo debo seguir mi fe y te prohíbo asistir mañana a los juegos. ¿Tú crees que todo es honor y gloria? Pues no lo es. Yo he hecho cosas que no eran nobles. No lo olvides, hijo mío. Pero como muchos niños de su edad, Mathayus hizo caso omiso de las advertencias de su padre. Sois 24 niños y estáis aquí para demostrar vuestra destreza en el arte del combate. Solo 12 de vosotros seréis elegidos para continuar. Para ser adiestrados durante 6 años y convertiros en la máxima expresión de un guerrero. Un escorpión negro. ¡Preparaos! ¡Que empiece el combate! ¡Queréis ser escorpiones, mostrad hombría! ¡La clemencia es debilidad! ¿Layla? ¡Mathayus! ¡Pero si tu padre! ¡Me escabullí! ¡Estás loco! ¿Yo estoy loco? ¡Yo lucho tan bien como cualquier chico! ¿En serio? ¡Demuéstralo! ¡Alto! A las niñas les está prohibido. Thank you.
¿Cómo osas deshonrar los juegos con tu intromisión? Ponle una mano encima y te arrepentirás. ¡Ármate! Hoy no estoy de humor para matar a nadie. ¡Padre! ¡Prendedles a los dos! ¡Y a la niña! ¡Alto! ¡Rey Hammurabi! Se han mofado de los juegos y también de mí, el comandante de tus ejércitos. No lo pongo en duda, Sargon. Pero Ashur se merece un respeto. Quedo en deuda contigo, mi señor, como siempre. Y puedes pagarla enviando a tu hijo a adiestrarse con los escorpiones. Si llega a ser la mitad del mercenario que ha sido su padre, servirá bien a la nación. Esta me la pagarás. Lo juro. El general del rey siempre había envidiado la fama de Ashur. Ahora su odio no conocía fronteras. Aunque carecía de pruebas, Mathayus sabía desde lo más profundo de su corazón quién había matado a su padre y juró llegar a dominar las artes del guerrero. ¡Más frío! Habían pasado 6 años. Mathayus había abandonado Nippur siendo un muchacho para volver siendo un hombre. Y muy pronto se daría cuenta de que muchas cosas habían cambiado desde su partida.
durante estos 6 años no habéis visto parientes ni amigos. Solo espadas, escudos y lanzas. Habéis entrenado duro. En el empeño han caído algunos. Los que ahora mismo formáis frente a mí representáis la cúspide de Akate, la destreza al servicio del combate, la orden de los escorpiones negros. Avanzad orgullosos allá donde os envíe vuestro rey. Luchad con nobleza. Traed oro a las arcas de vuestra nación y honrad a vuestra estirpe. Reconozco. ¡Mazayus! 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 ¡No! ¡Pero chico! ¿Qué te han dado de comer? ¿Rocas? Tú también has crecido. Se come lo de Enki, además de lo suyo. ¿Dónde está Enki? ¿Por qué no ha venido? Se fue de casa el año pasado. En busca de fortuna. Pero volverá. Vaya, vaya. El nuevo escorpión negro. ¿Vienes a presentar tus respetos, Lea? Yo te puedo, no lo olvides. ¿Pica? Solo si lo tocas. ¡Volveos y aclamad a Sargon, vuestro rey! ¡Mostrad respeto al rey! He oído rumores. Has oído la verdad. La muerte de Hammurabi no fue un accidente. Le mató Sargon. Hablar así es peligroso. El mejor discípulo. Tu cara me suena, ¿te conozco? No lo creo, señor. Su padre era Ashur. Tu padre fue un excelente guerrero y un patriota. Confío que honrará su memoria. Tráele luego a palacio. Tengo una misión especial para él. Thank you.
te haces llamar guerrero? ¡Levanta! ¡Demuestra algo de destreza! ¿Esto es cuanto sabes hacer? No te quedes ahí. Anda, ven. Ahora que el escorpión camina sobre tu hombro, la timidez no tiene cabida. ¿Has visto sus tatuajes? Uno por cada hombre al que han dado muerte. ¿Te gustaría lucir los tuyos? Si alguien merece morir. Sí. Todos merecemos morir. La cuestión es de qué forma y cuándo. Como miembro de mi guardia personal, deberás velar para que tu muerte sea antes que la mía. ¿Tu guardia personal? Es un gran honor. Más allá de las habilidades que me dicen que posees, el primer requisito es una absoluta y ciega lealtad hacia mí, tu rey. Demuéstraselo. ¡Salve Sargon! ¿Eres capaz de semejante lealtad, Mafayus? Entonces gozarás de riqueza y gloria. Pero Mazayus, traicióname una sola vez y suplicarás que tu muerte sea rápida. Seguiremos hablando por la mañana. Una para la noche. O las que quieras. Pero no te acotes. Dicen que eres un maestro de la espada. Aún estoy por pulir, mi señor, pero aprendo rápido. Me gustas, Mazayus. Traed al prisionero. Se le oyó difamando mi nombre. El castigo es la muerte. Pero si es... Lo sé. Si tú ejecutas la sentencia, no habrá duda de tu lealtad hacia mí. Te permitiré que sea rápida.
Bayus. Lo siento. ¿Es cierto? Mathayus. ¿Has difamado al rey? Mathayus, por favor. Contesta. ¿Son ciertos los cargos? Sí. Entonces lo tienes merecido. No solo has traicionado a tu rey, también a tu familia. Y has deshonrado el nombre de nuestro padre. Haga lo que haga. No te muevas. Esto es por él. Tu padre era un traidor. Igual que lo son sus hijos. A ver cómo te vengas. Oh.
con la sangre de su hermano, la venganza había quedado marcada a fuego en el corazón de Mathayos. Adad, Sharum, Nadom. ¿Quieres que le matemos o que le traigamos comida? Nada. Tengo otros planes para él. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Buah! ¡Odio la cabaña! No había atún. ¿Por qué me sigues allá donde voy? Que sepas que no te estoy siguiendo a ningún lado. Yo también estoy huyendo. Mis padres me han prometido con el viejo Múctil, el mercader. Quieren pasarnos. ¡Enhorabuena! ¡Ja! ¿Te parece gracioso? No sé quién huele peor, si él o sus ovejas. Mathayos, yo quiero tener aventuras y luchar como un hombre. Hay un pequeño problema. No eres un hombre. Gracias por aclararlo. Oye, he oído que casi matas a Sargon. Hey, escucha. Algún día acabaré con ese bastardo. Ofrece sacrificios a los dioses oscuros y le han otorgado poderes de magia negra. Vas a necesitar ayuda. Una chica acabaría estorbando. No solo soy una chica. Ya no somos niños, esto no es un juego. Vaya, ya veo. La instrucción también incluía clases sobre cómo convertirse en un arrogante. Enhorabuena, has aprobado con honores. Vete a casa. Amárgale la vida al mercader. Bien, si eso es lo que quieres, ahí te quedas. Adiós. Adiós. Un billete a Egipto. 10. ¿Cuánto vale uno a Egipto? 10 monedas. ¿10? Qué caro, ¿no? Y otra por el seguro. Yo siempre lo recomiendo porque hay piratas, nativos hostiles y huracanes. Solo el billete. La piratería ya ha empezado para mí. A Egipto, 1. 10 monedas. ¿Con permiso? Perdón. ¡No te cueles! ¿Quién se está colando? He dejado la fila para aliviar la vejiga. ¡Embustero! ¡Griego! Amiga, te aconsejo que jamás uses tales adjetivos de forma conjunta. ¡Cretina! ¡A la tierra de los faraones, buen hombre! 10 monedas. Estás siguiéndome. Reconócelo. Esto puede que te pille por sorpresa, pero no todo lo que pasa en el mundo es por ti. ¿Y por qué vas a Egipto?
Porque sí. Todo el mundo debería visitar las pirámides una vez en la vida. ¿Por qué vas tú a Egipto? Por motivos personales, que a ti no te incumben. A mí no me vengas con rodeos. Al final te lo acabaré sacando. Bien. Mi padre socorrió al guardia personal del faraón y salvó su vida. Quiero pedirle al faraón si a cambio me presta la lanza de Osiris para ayudarme a derrotar a Sargón. ¿Al faraón de Egipto? ¿Y le va a prestar una de las armas más legendarias a un chico de 19 años del que ni ha oído hablar? No te he pedido tu opinión. En realidad, ella tiene razón. No te la prestará. Y por una razón muy sencilla. La lanza de Osiris solo es eficaz contra monstruos egipcios. Como por ejemplo el escarabajo alado, las esfinges y las momias. ¿Y tú cómo lo sabes? Digamos que estoy bien instruido. No me digas. ¿Y tú quién eres? ¡Aristófanes de Naxos! Pero no me confundáis con el Aristófanes de Corinto. Es escritorzuelo. Hablo 20 lenguas con fluidez y otras 20 pasablemente. Si necesitáis los servicios de un traductor... Ya, pero ¿cómo sabes lo de la lanza de Osiris? Soy poeta, dramaturgo de oficio y a veces músico. Y he sido en el pasado y recientemente poeta cortesano del rey de Elam. Déspota mezquino, así se pudra en el inframundo por su falta de estética. Supe de la lanza por boca de uno de sus sacerdotes. Pero tu razonamiento está bien encauzado. Para derrotar a un hombre como Sargón, versado en las artes negras, no cabe duda de que se precisaría un arma potente. ¿Cuál? Veamos. El martillo de Zeus. Ah, es poco manejable. El escudo de Cronos, que ahora está desacreditado. La capa de... Ya lo tengo. ¡La espada de Damocles! ¿De quién? ¿De Damocles? Ya sabéis. Al que condenaron a morir 1000 veces con la misma espada con la que mató al rey Filipo. Oh, ¿se puede saber qué os enseñan en las escuelas de acá? A no coger la espada de otro. Bueno, en cualquier caso, según reza el libro quinto de las historias de Heródoto, la espada de Damocles fue transformada en un arma extraordinaria gracias a un relámpago de Zeus. Su hoja podía cortar cualquier cosa, ya fuera mortal o inmortal, y fue ofrecida como regalo a la reina del inframundo. ¿Y dices que esa espada corta cualquier cosa? Ah, por favor. Lo que sea. ¿Y tú sabes dónde está esa espada? Esta es la conspiración más descabellada que he escuchado hoy. Que ya es mucho decir. Ya. Y tú tienes una idea mejor. Está bien. Ya me he decidido. Vendrás conmigo a Cnosos y buscaremos la espada de Damocles. Amigo mío, este viaje está plagado de peligros. El inframundo es un lugar siniestro, lleno de almas que sufren indecibles... ¿Cuánto quieres? La exclusiva para componer una oda épica sobre tu búsqueda y 100 starters de plata para gastos. ¿100? Por arriesgar mi vida es una miseria. Una dama no se separa así como así de su dote. Ya estamos. Primero, iré con vosotros. ¿Cómo? Ni hablar. Segundo, me tratarás con respeto y como a un igual. Incluso como a tu superior. Trigésimo quinto. Lavarás mis prendas íntimas en agua de rosas a diario. Cuadragésimo. Cada tarde me bañarás y me frotarás los pies con aceite. No lo fuerces.
Oye, griego. Llámame Ari, mi flor. ¿Cómo se te ocurre deshacerte de nosotros y huir con mi dinero? Jamás olvides esto. Las mujeres de acá somos muy habilidosas con la daga. Estoy convencido de que son muchas tus habilidades, hermosa doncella, envidia de las diosas más bellas. Oye, reserva tus floridas palabras para tus garabatos y céntrate en tu tarea. Que podamos entrar allí vivos. Desde luego. Encantadora, ¿no te parece? ¿Y eso que está de buen humor? Chicos, venga, vamos. Estas llaves deberían permitirnos entrar al palacio. Luego tendremos que buscar el laberinto. La cámara de acceso al inframundo está ahí dentro. ¡Agachaos! Yo sí que no se lo aguanto. Ya no tenía un buen día, yo tampoco. Vamos. ¡Intrusos en palacio! Yo también, gracias. ¿Quiénes sois? ¿Por qué estáis aquí? Repaternos venera. Ik zie op de leed ons gisteren kruntjes. Dicen que son prisioneros extranjeros. Les han traído para alimentar al Minotauro. ¿A quién? Oh, ¿qué pretendo de quienes aún escriben en tablillas de arcilla? El Minotauro. Una criatura, mitad hombre, mitad toro. Un monstruo cuyo apetito ha de ser saciado a diario con carne humana.
El rey Minos cree que mientras el Minotauro siga vivo, protegerá la ciudad, el reino estará a salvo y su pueblo prosperará. ¿Y cuándo pensabas decírnoslo? En el momento apropiado. La próxima vez habla antes. Es como no es de fiar. ¿Quién se une a mí para luchar contra el monstruo? Fis una come. Olia bitorek perwan. Huitagmen agnistis opataxiet million. ¿Preferís quedaros sentados y aterrorizados con tal de vivir unos días más que morir combatiendo y vivir una vida libre? Amigo mío, desperdicias tu saliva. Estos hombres son esclavos de su miedo. Lucharemos los tres. Yo no haría más que estorbar. Sin duda. Nosotros dos. Cobarde. Por ahí. Quédate detrás de mí. Como gustes. Qué educado te has vuelto. Vamos por aquí. Bien. Ese acadiano me suena mucho. ¿Quién era su padre? Un famoso mercenario llamado Ashur. Me lo temía. Hombres, el honor de Iliria nos reclama. Estaba cantado.
Veo que nos movemos en círculo. Aquí ya hemos estado. ¿Qué demonios es esto? Huele a muerte. Tengo miedo. Vamos. ¡Corre! No deberíamos seguirle. Está fuera de sí. ¿O no? ¡Filete de vacuno! ¡Hijo de mala vaca! Tranquila. No es muy profunda. Un poco más arriba. Y sí que sería preocupante. Tú sí que eres preocupante. Te pondrás bien. Espera aquí. Tu silencio es suficiente elogio. Has sido tú. La música mansa, la más salvaje de las sierras. ¿Estoy a punto? Lo
Lo lamento mucho. Y gracias por tu ayuda. Se lo debía a tu padre. Combatimos juntos contra los hititas. Y él me salvó la vida. Ya está enmendado. Y que lo digas. Vámonos, hombres. A donde vamos nos harán falta unos buenos guerreros. Y hay enormes riquezas que usurpar. ¿Dónde? Díselo. Díselo tú. Ya se lo digo yo. En el inframundo. Oh, en el inframundo. En el centro de este laberinto hay una puerta de entrada. Pues buena suerte. Nadie ha regresado de ahí vivo jamás. ¿Gilgamesh? No sé quién es. Y el Goto también. Eso cuenta él. ¿Y sabes qué cuenta también? Que cuando visitó el inframundo vio oro, diamantes y rubíes como para llenar 1000 estadios. Dice que iba pesando una fortuna a cada paso que daba. Pero ya veo que a vosotros, veteranos guerreros, no seduce un viaje tan arriesgado como el que emprendió el historiador griego. Y en breve un poeta, un joven acadiano y una chica. Griegos. Griegos. Está bien. Espera. ¿Ha dicho que viene? Bueno, cuantos más seamos, mejor. Le he dicho que el inframundo es un atajo para llegar a la China. ¿Y ahora qué? Tiene que estar por aquí. ¿Y la puerta? ¿Qué? La puerta por la que hemos entrado. Tiene que tener algún significado. Mirad. La entrada tiene que estar por aquí. No entiendo nada. Aquí está. ¿Qué pasa?
estamos. Griegos. Nunca sabes por dónde van a salir. ¡Vamos, madre! Avanza hacia tu fe. Mathayus, hijo mío, sigue siempre tu fe. La fe, hijo mío, debe ser tu guía. ¿No es increíble el poder de la fe? Muy buena, Cadiano. ¿Cómo lo sabías? No lo sabía. Es como si nada fuese lo que parece. ¿Qué es eso? Ah, sí. Herodoto cuenta que un vivo solo puede permanecer en el inframundo una hora antes de que su vida empiece a consumirse y él o ella se convierta en piedra. Pues en marcha. ¿Estás bien? Este sitio es muy bonito, pero será nuestra tumba. No está mal. Ahora a ver si vuelve vivo. Alto. ¿Qué pasa, Ari? Un mal augurio. Sigamos. Esto se está animando. ¿Qué clase de infierno es este? Tenemos que seguir. Por todos los dioses, ¿qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? Deberíamos volver. Nos estamos arriesgando demasiado. Una cosa. Herodoto se camufló de muerto.
El inframundo está prohibido a los vivos. Os recomiendo que hagáis lo mismo. ¿Y si nos descubren? Entonces ya seremos muertos. Estos griegos tienen unas cosas... Maldito sea. ¿Qué tal estoy? Eres la mismísima muerte. O sea, que es vengar a tu padre lo que pretendes, ¿eh? Bien. La sangre con sangre se paga. ¿Le conocías bien? Combatimos escudo junto a escudo. Quemamos y saqueamos ciudades. Teñimos las calles de rojo. Era un hombre de espada. ¿Qué ha sido eso? He oído algo. Me parece que acabo de pisar a alguien. Debieron venir y se quedaron sin tiempo. ¡Armaos! Con el debido respeto, no creo que debamos expoliarnos todavía. Como ves, no era tan mala idea, ¿eh? Sigue caminando. Ni se te ocurra mirarles a los ojos. No les mires a los ojos. ¿Qué está diciendo? Creo que no está satisfecho con el atajo. ¡Cierra la boca, bocaza! ¡Quieto! Guarda el cuchillo para cortar cebollas. Y tú la lengua para limpiarme las botas, Pollux.
¡Basta! ¿Os dais cuenta de cómo nos está afectando este lugar? Luego, Acadiano. ¿Alguno de vosotros ha visto, aunque sea un mísero rubí hasta ahora? Oro, diamantes y rubíes para que puedas pisarlos. Lo único que he pisado hasta ahora han sido cadáveres. Paciencia, amigo mío. Harry, ¿es este el camino? ¿A cuánto estamos de la espada? No sé decirlo. Dilo de todos modos. Por desgracia, Herodoto no era lo que se dice explícito. ¿No lo sabes? No, aunque... ¡Nos has mentido! No. Las apariencias engañan. Por ejemplo, hay un juego al que jugamos en Grecia, al que juegas tú solo. El juego no deja de cambiar, haciéndose más difícil, según avanzas. Y cuanto más tiempo sobrevives y sigues jugando, más cerca te encuentras de la victoria. ¿Y cómo se te da? Nunca he jugado. Ya. Es como el mahjong. Griegos de lengua pífida, chinos de ojos furtivos, acadianos dementes, cadáveres, maldito Nori Liriano... Que encuentre mi fortuna en el infierno. Este inframundo empieza a gustarme. Los demás. Esperad. Tenemos que volver. No hay tiempo. Seguid vosotros. Yo esperaré aquí. Sigamos. Decía, el juego se va haciendo sí. Más... Entendido. ¿Qué ha sido eso?
través de qué artimañas habéis violado mi santa santuario? ¿Santa qué? Yo me encargo. Milady, somos... En realidad, no estoy muy seguro de cómo hemos llegado aquí ni de dónde estamos. Porque, verás, nosotros somos... Humildes comerciantes de viaje en la China. Sí, eso, la tierra de este sujeto tan raro en una expedición en busca de sedas y... Hemos debido de equivocarnos. ¡Silencio! ¡De rodillas! Mis amigos van a pasar un rato con vosotros. Yo prefiero estar de pie. Pero gracias. Yo soy Astarte, la diosa del amor y de la guerra. No solo te arrodillas. También te humillarás ante mí como una condenada lombriz. No perdamos los nervios. Podemos arreglar esto como adultos. Podría destruirte con uno solo de mis gestos. Si me apeteciese seducirte con una sola mirada hasta que te sometas a cada uno de mis podría hacer lo mismo con el busto y los labios. ¿Tú eres un hombre o una mujer? Yo diría que serías incapaz de seducir a un mendigo, aunque amontonases oro entre esos muslos. Busca la espada. Yo lo haré por mí. Si no tuvieses poderes para engañar a los hombres, huirían de tu presencia a gritos. Eres un saco de huesos de 5.000 años. Perra insolente y callejera. No necesito tus poderes para hacerte pedazos. ¡Te arrepentirás! A ver quién se arrepiente, viejas saltacunas. Oh!
disfrutaste. Ahí está. La espada de Damocles. No, no, sí. Es un fan tronco. No de yo, no de Baki. Estemos aquí, no es culpa suya, es mía. ¡Te las verás conmigo! Mía es la arrogancia, no de ella. Humildemente te pido perdón por habernos adentrado en tus dominios. Porque tu belleza y elegancia no tienen rival. ¡No, no, no! Entiendo. Si aceptas mis disculpas y dejas que salgamos de aquí, te doy mi palabra de acadiano. Y siempre cumplimos nuestra palabra de que a mi vuelta construiré un magnífico templo en tu honor. Ya tengo 1000 templos. Me aburre. Pero sí reconozco que posees un gran poco común de atractivo físico. Tal vez, si tú te quedaras a mi lado, como mi consorte, yo podría permitir que los demás se fueran, exceptuando a esa alimaña. Tú te mantendrías joven mientras estuvieras a mi lado, sin obligaciones salvo cubrir mis variadas y copiosas necesidades. ¡Jamás aceptará algo así! ¡Me ama a mí! ¡Y además, qué hombre se acostaría contigo! ¡Vieja! Me iría a estarte. Sería un estúpido si rechazase tu oferta. Sin embargo, he jurado ante Shamash vengar la muerte de mi padre. Y prefiero ser un estúpido que un mentiroso. Yo conocí a tu padre. Comparado conmigo, era una quimera. Mi padre fue un héroe. Araña a cualquier héroe, Mazayos. Y en su interior aparecerá un auténtico.
de Zeus. Olvídalo, no eres mi tipo. ¡Mathayus! ¡Mathayus! ¡Cuidado, está afilada! Esta te la puedes quedar. ¡Mathayus! ¡Casi no queda tiempo! Corre cuanto quieras, Mathayus. Pronto serás mío, igual que fue tu padre. ¡Rápido! ¿Por dónde vinimos? Es mi culpa que Herodoto se tomase unas licencias. Has sacrificado a mis hombres, gusano lenguaraz. Te voy a despellejar vivo. Mira. ¡Rápido! ¡Corre! ¡No queda mucho tiempo! Lady Astarte, me honras con tu presencia. No es para honrarte para lo que he venido, Sargon. Un joven amigo tuyo me ha hecho una visita sorpresa. Aparentemente está sediento de venganza. Contra ti. Y se ha llevado algo que es mío, algo de enorme valor sentimental. Una espada que provocará gran confusión si no es devuelta al inframundo donde pertenece. La quiero de vuelta. La tendrás, te lo aseguro. Sobre todo si incrementases mis poderes. Es avaricioso, Sargon. Y eso es algo que me gusta en un hombre. Poseerás todos los poderes que necesitas. Pero antes, deberás ofrecerme un último sacrificio. Thank you.
Jamás estuvo mortal alguno más agradecido de volver a ver el sol que el acadiano y sus compañeros. Incluso Fong, contento de regresar a China por el camino largo, cesó sus continuas quejas. Mathayus, con la espada invencible ya en el cinto, esperaba con impaciencia su encuentro con Sargon. Mathayus, lo que le dije antes a esa vieja sargenta de diosa, ya sabes, sobre que tú me amabas, solo lo dije para distraerla. Nublar su juicio y ganar tiempo. Es lo que imaginé. Muy lista. Sí, muy lista, ¿a que sí? Fue. ¿Crees que lo que dijo es cierto? Que dentro de cada héroe acecha un ogro en potencia. A partir de esta noche, la protección de la diosa hará que Akkad sea grande por los tiempos de los tiempos. La celebración de esta noche en honor a Astarte será grande como ninguna. Mi reino y mis poderes no conocerán fronteras. ¡Salve, Sargon! Fong nos agradece nuestra compañía, pero ahora desea retomar la sencilla y agradable vida de un acróbata en el palacio del emperador. Lástima. No nos vendría mal otro hombre. El rey nos ha dicho que vayamos a los juegos. ¡Que vayamos todos! ¡Moveos, ratas inmundas! Algo no va bien. Ve tú a los juegos, mientras yo voy por Sargon. Iré contigo. Jamás me han gustado los alardes públicos y vas a necesitar apoyo moral. No dejes que te maten, aunque sea una muerte digna. Ni tú. ¿No deberíamos escalar una muralla o cavar un túnel discretamente? No hay tiempo. ¡Alto! ¡Exponed vuestros asuntos! Vengo por la negra sangre de Sargon. Apartaos, si no tendré que derramar la vuestra. Confiad en mí, yo no lo haría. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Quién es este? No es por vosotros. Es por ese demonio de Sargon. Dejadle pasar. Apartaos. Que los dioses os guíen. Yo voy con él. ¿Qué arma es
vaya. Vamos. ¡Venga, saltad! Espera aquí. Esto es personal. Aquí no quedan asientos. ¿Quién es este de los ojos raros? Es el animador. Para el público. Para evitar que se desmaden. ¡Vuestra espléndida ofrenda asegurará la gloria y prosperidad de Akkad! ¿Ofrenda? ¡Y la bendición de la diosa Astarte! Esto me da muy mala espina. ¡Regocijaos en vuestro nuevo espíritu! ¿Qué es eso?
¿Cómo puede ser? ¿Qué magia es esta? No, hijo mío. No es la magia que estás pensando. Es el maravilloso poder. El milagro de la espada que empuñas, lo que nos permite volver a reunirnos. Pero yo te vi. Te vi en el inframundo. Un lugar al que no perteneces. Demuéstrame que de verdad eres tú. ¿Recuerdas que cuando eras un niño pequeño, a veces cuando estabas asustado, te rodeaba con mis brazos y te susurraba unas palabras al oído que solo tú y yo sabemos? Eres un héroe. ¿Qué hacías allí? No podemos eludir nuestro destino. Araña un héroe. Y verás que parece un ogro. ¿Más empequeñecido sin tu espada? Tú no eres quien para hablar, escondiéndote tras tus artimañas. Mi padre decía que eras un cobarde. ¿Tu padre? ¿El gran héroe? Ahora lucho por algo más que la venganza, Sargon. Lucho por lo que mi padre creyó siempre. Y por lo que has corrompido. Escríbelo bien. Suena como un epitafio. Dame la espada. La espada, griego. Ari. Primero las joyas.
Cuidado. Está afilada. Así es, estúpido. He planeado cada detalle de tu heroico viaje al inframundo. Esta espada convierte mi poder en supremo. Nunca te fíes de un griego. No es nada personal, pero ante una fortuna y un buen relato que contar, ¿qué escritor se resistiría? Redacta bien mis proezas, escriba, o te cortaré la cabeza. El rey que se convirtió en un dios. Nunca te fíes de un griego. Yo soy un poeta, no un escriba, inculto. Oye, Masayus, como escorpión negro le debes lealtad a tu rey. Fue un juramento sagrado.
Yo mostrarme compasiva contigo. ¿Te atreviste a rechazarme? Y además, robaste mi espada. ¿Por qué sabes? Que me tendrás muy pronto. Shamash, escucha mi súplica. Durante 3 días y 3 noches, mi hijo ha dormido en vida el sueño de los muertos. Devuélvenoslo o llévatelo, te lo suplico. ¿Qué es este dolor? Que me merezco un gracias. Jamás planeé servir a ese desgraciado. Mis palabras contarán tu hazaña, amigo mío. Con el tiempo, tus proezas adquirirán fama y renombre. Eso sí. ¿Me sueltas? Tranquilo.
¡Ciudadanos de Akkad, honrad a vuestro nuevo rey, el hijo de Hammurabi, Shalmaneser! ¡Gentes de Akkad! Hemos atravesado momentos difíciles, pero el sol vuelve a salir, y como nunca en nuestra historia... ¿Dónde está el viejo? Dijo no sé qué sobre Olimpia y el tridente de Neptuno. Me dijo que te diese esto. Y ya lo entenderías. Yo estoy con vosotros. Y os prometo que reinaré como vosotros os merecéis. Sí, le irá mejor que bien. La tierra de nuestra gente volverá a prosperar. Tendrías que haber sido tú. No, gracias. No es lo mío. ¿Y nosotros? Por encima de todo, en que este pueblo... seremos felices. Sería bonito vivir en un precioso palacio, rodeados de sirvientes y filastelas. ¿No querías ser un guerrero? ¿Combatir como un hombre? La guerra no me gusta tanto como creía que me gustaba. Es preciso que todos estemos unidos. Vosotros y aquí. Y yo. Pero en el fondo, Mazayu sí se sentía atraído por la guerra. Y aunque amaba a Layla, la sangre del guerrero y el oscuro veneno del escorpión seguían corriendo por sus venas. Aquello le llevaría a lo largo y ancho del mundo en busca de más y más batallas hasta que algún día, posiblemente, volviese para convertirse en el rey escorpión. Pero eso ya es el argumento de otro relato.